Muy buenas, gente, sean bienvenidos y bienvenidas a un video más. Yo soy Víctor y en esta ocasión viajamos un poco más de 45 kilómetros para llegar aquí. Esto es la ciudad de Huejotzingo. Hoy para este evento me acompaña el amigo Oscar, conocido como DJ Demo. Es un DJ que ya lleva 14 o 15 años trabajando. Dice mi Vic, yo soy de Huejotzingo y fíjate que pues no hubo jale. ¿Puedo ser tu staff? Y yo le dije, pues por supuesto que sí. Entonces hoy vamos a tener toda la experiencia, todo el apoyo de DJ Demok. Y bueno, pues como es costumbre, les voy a presentar lo que es el salón de eventos donde vamos a trabajar. Si pensaban que era en la lona de allá afuera, no. Sí que va a haber una fiesta por allá y luego a unos 200 metros otra fiesta más para allá en el exterior, pero no, nosotros estaremos acá en este salón, que ahora vamos a recorrerlo para que lo vean. Nosotros como proveedores entramos por esta puerta y pues básicamente no solo es el espacio para proveedores, sino que aquí pues estarán estacionando todos los invitados que vayan llegando. Pues miren, esta es la entrada y pues acá lo que es el salón. Todo esto de acá, mis amigos, es el salón de fiestas. Acá tenemos una especie como de escenario, la entrada, la cocina, y nosotros nos vamos a instalar acá, de este lado, ahí donde está la mesa. De lo que es de la escalera hacia acá y de esta columna para atrás. Vamos a montar unos 6 graves más o menos, 6 graves, 3 medios y unas 8 o 10 cabezas robóticas. Así que, siendo las 12 del día, comenzamos a montar ya. ¿Cómo ven, mis amigos? Hoy somos 5. Entre 5 vamos a descargar todo esto. No pesan, estos son ligeros, ¿eh? Son ligeritos. Los otros de sonidos, así como tú que nos han apoyado, dicen que parecen papelitos. Entre 5, la verdad es que la vida está mucho más fácil, ¿no? Que luego somos 2 o 3. Pues ya, quedaron los graves casi. Casi ni se ve, ¿verdad? Y pues ya tenemos casi todas las cosas ya puestas acá. Lo que voy a proceder pues es sacar, montar, conectar y todo lo que termine en A. Ahorita nos vemos. En este momento pues ando echando a andar los graves. Estoy conectando básicamente todo. Ahorita pues tengo todavía un relajo en cables. Hay mucho que hacer todavía, desde acomodarlos y hasta terminar de hacer algunos ajustes. Son exactamente las 2 de la tarde, ya pasaron 2 horas desde que llegamos y pues todavía vamos para rato. Nosotros con el servicio vamos a iniciar después de las 7 de la noche. Ahorita va a tocar otro sonido que se va a instalar por allá. La fiesta pues comienza temprano, son unos 18 años para hoy, con pinta como de quinceañera, ¿sale? Y afortunadamente pues ya nos trajeron de desayunar el clientecito. Ahorita nos trajo unos taquitos. Dice que al ratito pues viene ya el mole y viene lo que son las carnitas. Ahorita nomás el tentempié para desayunar son los taquitos, así que vamos a desayunar. En este momento acaba de llegar también lo que es el otro sonido con el que vamos a estar tocando, diría alternar, pero no es una alternación. Ellos van primero y posteriormente pues iremos nosotros, ¿sale? Nuestro compañero de trabajo ha montado 4 terremotos en estéreo, 2-2 y lo que es su cabina. Ahorita la gente que vemos acá pues son familiares de la festejada, muy cercanos. El resto de los familiares pues ya llegarán más tardecito. Vemos en este momento que los meseros están colocando ya las mesas, apenas va agarrando forma esto. Básicamente ya estamos listos para empezar a trabajar en esta fiesta. Pues ahora sí que aquí se acostumbra a hacer las fiestas así. Desde temprano que vaya llegando la gente, come, se va, llegan otros, etcétera, etcétera. Y se hacen fiestas muy largas a comprar.
empezar a partir de las 7, entonces sería 8, 9, 10, 11, 12, 1 de la mañana. Y esto pues ya inició desde 2 y media, si no mal recuerdo, tenía ya su contrato el compa del sonido, 2:40, pero hay una cosa que empezó. ¿Qué les parece si vamos a ver su cabina y vamos a ver con qué toca y conocemos su equipo? Este es su equipo de audio, acá vemos sus bajos de lo que es este sonido. Y acá tenemos sus medios, de estos que tienen chichis. Ahí tenemos que, no sé si es driver, bala, no alcanzo a ver, la verdad. Y bueno, pues acá tenemos lo que es su cabina, desde acá hacen lo que es el control de toda la música. Tenemos un DJ y tenemos lo que es una locución, ¿sale? Vamos a ver cómo lo putea. ¿Cómo se llama el sonido? Aventurero, aventurero. De Jorge Mexicano. ¿De dónde son? Cuauhtlancingo, Puebla. Cuauhtlancingo, veo que vienen grandes. ¿Tienen una Habanera, un camión igual? El Habanera está allá afuera, sí. Apenas la adquirimos. Ah, ya. ¿Y cuánto más traen aparte de esto? Imagino que luces y cosas así. Pues la verdad apenas nos estamos armando de nuevo porque nos robaron un sonido completo, pero estamos armándonos de nuevo. Primeramente Dios, a enero ya vamos a tener más. Vamos con un tema para ir cambiando, para ir disfrutándole a gran tarde. Vamos con este tema que suena y dice así. Así, mis amigos, pues es como se ve estando desde acá arriba, que es donde está el otro sonido. Como vemos, pues ya están colocadas las mesas. Son 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100, 110, 120, 130, 140, 150, 160, 170, 180, 190 personas más o menos por ahí. Y caben muchas más mesas. Ah, bueno, contando esta y esta. Estamos hablando de que esta fiesta más o menos es para unas 200 personas, 210 por ahí ya haciendo cuentas. ¿Cuántas van a llegar? Pues quién sabe. El caso pues es que nosotros ya estamos montados ahí y me encanta cómo se ve el montaje, se ve súper, súper padre. Lo que son las telas a lo mejor ahorita no nos dejan ver porque estamos arriba, pero se ve chido. ¿A poco no? Denle like, enseñarle que sí y doble like de que no. Ese que va ahí es nuestro cliente, él fue el que nos contrató. Y él dice, yo te quiero, Víctor, con todo tu equipo, quiero que se vea chido. Le digo, pues mira, para una fiesta de 200 personas hay dos sopas. ¿Me das un espacio de unos 4x3? ¿O me das lo que sea que yo te pida? Y dice, yo te doy lo que sea que me pidas, sobres. Le digo, quiero de la columna para atrás. Yo en un principio dije, no, te voy a robar mucho espacio. ¿Cómo me lo dio? Y bueno, contentos estamos todos, mi cartera contenta, yo contento, el cliente contento. Ya pues hace rato hice pruebas de sonido y pues el cliente pues estaba acá, dice, ay güey. Pues la verdad es que sí, sí suena bastante, bastante bonito. Pero bueno, eso ustedes ya lo escucharán al rato que empecemos a tocar, por cierto. Ya la fiesta de allá apenas están poniendo mesas. Yo creo que la cámara no lo capta, está muy lejos, pero mi ojo sí que lo puede ver. Está muy lejos, son, les digo, dos fiestas. Están poniendo ya mesas, pero el sonido todavía no llega. Vamos a ver qué tal llega el ruiderazo acá, porque pues acá en estas tierras de Huejotzingo, pues sí, sí acostumbran a hacer fiestas grandes, comparación de la ciudad de Puebla. Acá ya hacen pura cosa chiquita, chiquita y... Ah, por cierto, miren, quería saludar. Salen mis amigos. Pues así se ve entrando lo que es este salón de eventos. Vemos ya nuestro equipo de audio y iluminación. Está siendo operado en este momento por el ingeniero Mapa, pues que está haciendo algunos ajustes en iluminación, ya saben, ajustes. Entonces así entrando, pues vemos los paneles de Tixe, las pantallas, las luces, las bocinas. Y no, qué bárbaro, qué bonita toma. Se los juro que me encanta. ¿Qué saben ustedes de estrés, amigos, si no han hecho una semblanza, un montaje y el estreno de un amplificador todo en un solo evento? Sí, como ustedes lo ven, estoy haciendo la semblanza de la 18añera, iba a decir quinceañera, pero no, es 18añera de esta fiesta. Como ven, nos está tocando el otro compañero de trabajo, con lo cual pues ahorita tengo ese chancecito de andar haciendo cosas. Ya este compi ya está levantando las primeras personas para bailar. Ahí se ve, ya puso una lucecita, ya puso ahí la... Nosotros únicamente estamos esperando ya nuestro turno. Ahí está todo el equipo montado. Está muy cañona la situación con la que vamos a trabajar hoy. 87 volts y agarramos la luz de la mufa. Madre de Dios. Está muy baja la luz. Pero a ver cómo la hacemos, pero de que la hacemos si se trabaja.
damas y caballeros, bienvenidos, ¿cómo están? ¿Se la están pasando bien hoy? Ojalá que sí. Excelente trabajo, compañero. Ahora, pues queden mis manos, ¿verdad? Tenemos lo mejor de la música esta noche para ustedes. Queremos que se diviertan. Somos Víctor Moncada, Sonido Vampiro, desde la ciudad de Puebla. Venimos para ustedes hoy, muy contentos por primera vez aquí, en estas tierras, esperando que se la pasen estupendo. Antes de empezar con todo lo que tenemos preparado ya para esta noche, quiero que por favor le demos un fuerte aplauso, una calurosa porra, por supuesto, para nuestra festejada. Ella es la señorita Erika Mariana. Venga, los aplausos. Y al arriba. Y con esto,
Quitando todo esto porque es hora de pasarnos a retirar. ¿Sí o no? Ya es hora de irnos. Ya es tarde. Es tarde. Menuda fiesta que empezó desde las 2 de la tarde y ahorita ya son las 2:40 de la mañana. Menuda fiesta. Dos sonidos. Madre de Dios. ¿Cómo te la pasaste hoy, Guillermo? Muy bien. Excelente. ¿Vuelves a tocar en el sonido vampiro? Claro que sí, cuando me inviten. Ahí estamos. Tenemos ya prácticamente las cosas enfiladas, aguas, enfiladas ya nomás para jalar, irnos, fuímonos ya de aquí, por acá espantando. Y bueno, mis amigos, pues estamos ya aquí en la casa, son exactamente las 5 de la mañana. Vamos a finalizar este video mandándole saludos para Gus, para Philly del Razo, para Sonido Retro Mix, para Axel allá en Orizaba, Freddy DJ Versátil, Luis Pedro Herrera y todos los grandes amigos. Por supuesto, también vamos a darle un agradecimiento para DJ The Mock. Hoy anduvo como DJ y bastante rifado en el equipo de Sonido Vampiro. Él pues fue por curiosidad, porque pues ni necesidad tenía de andar con nosotros. Él tiene sonido, trabaja en antro, pero pues de que se enteró que íbamos para esa zona, pues miren lo que son las cosas, quiso andar un ratito con nosotros. Y bueno, ya para cerrar este video, déjenme decirles que las pantallas era lo que más nos fallaba ya con los problemas de la energía eléctrica. El nuevo amplificador trabajó de maravilla. Estaré subiendo review para que lo chequen. Es una chulada ese amplificador, ¿eh? Vean el video. Nos vemos, amigos. Yo soy Víctor. Esto es Sonido Vampiro. Y hasta la próxima.